Bueno, resulta que hemos venido trabajando desde hace ya casi 4 años en lo relacionado a un proyecto que pueda conservar y proteger la memoria histórica del folclore. La música vallenata nos ha llevado a tantos escenarios de importancia y de gran connotación a nivel nacional e internacional, que es lo que nos identifica como cesarenses y como vallenatos. Y resulta que ese nivel cultural está hoy en riesgo, y toda esa riqueza cultural está en riesgo, y necesitamos protegerla en un espacio físico que se llama Centro de la Música Vallenata. Resulta que ese proyecto ya está definido, la gobernación está aportando 35 mil millones de pesos y falta la contrapartida del gobierno nacional, y resulta que hay plazo hasta hoy para que el gobierno nacional pueda colocar la contrapartida y podamos evitar que se engavete o se muera el proyecto del Centro de la Música Vallenata, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, por parte del gobierno nacional realmente lo que nos han dicho es que los recursos están, pero hacen falta más trámites y no se ponen de acuerdo entre el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, y necesitamos que interceda el presidente Santos. Por eso estamos haciendo un llamado a través de los medios nacionales, y hoy se han reunido todos los representantes del folclore para pedirle al gobierno nacional en cabeza del presidente Santos que venga a salvar el día de hoy el proyecto del Centro de la Música Vallenata, que está en riesgo, que no queremos que quede engavetado y que muera este proyecto tan importante para el folclore y para la cultura de toda una nación, porque el folclore ya no solamente es una riqueza cultural de los vallenatos, sino que esta música, este folclore, es hoy un patrimonio de todos los colombianos, y por eso queremos invitar al presidente Santos que sea él mismo el que salve el Centro de la Música Vallenata. Esperamos que en estas 12 horas se pueda concluir los más de 8 meses que venimos trabajando en la gestión desde el orden nacional para que materialicen los recursos y la priorización del presupuesto para que este proyecto sea una realidad.